Podríamos usar la vieja senda de Omi al fuerte camino Dake. El problema es que lo tienen los mongoles. Necesitarías ayuda para echarlos. Hay cazadores acampados en el monte Sago. Su líder se llama Takeshi. ¿Un amigo tuyo? No, pero hará lo que le pida. Y sus hombres son buenos arqueros. Mientras te reúnes, atravesaré el castillo de tu tío. Veré a nuestros amigos en Omi. Guíalos para atacar el fuerte desde el sur. Yo atacaré por el norte con tus amigos cazadores. ¿Funcionará? Sí. Ten cuidado, Yuna. ¿Y tú? Bienvenido a la hoguera, mi señor. ¿Eres Takeshi? ¿Sabéis mi nombre? Soy Jin Sakai. Me envía Yuna. ¿Sigue viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi. Tengo que abrirlo y no puedo hacerlo solo. Dijo que ayudaríais. Suena peligroso. Pensaba que eras un cazador experto, líder de los mejores arqueros de la prefectura. ¿Es eso lo que Yuna os contó? Cree que os concierne y lucharéis. ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No. Pero necesitamos una razón para arriesgar la vida. Va a ser un invierno frío. ¿Por qué pasarlo en las laderas cazando ardillas, pudiendo vivir en un fuerte? Hasta primavera. ¿Trato? Trato hecho. Esto no será como cazar jabalíes. Venid aquí y lo veréis. Arqueros guardan la puerta. Patrullas entran y salen todo el día. Si podemos entrar por este lado, Yuna y mis aliados les atacarán desde el sur. ¿Yuna estará allí? Muy bien.
El fuerte fue construido en torno a los riscos. Usémoslos para entrar. El campamento de leñadores abastecía la fortaleza. No se ha visto a nadie allí desde los mongoles. ¿Sois buen escalador? Mejor que la mayoría. Hora de ir al campamento de leñadores. Se nos saca ahí, aquí. Lo hemos escalado horas. Si nos quedamos mucho aquí, los mongoles nos verán. Apartaos del borde. Iré enseguida. Claro que sí. ¿Viste eso? Yuna tiene amigos interesantes. La leemos en detalle. Desde aquí se puede ver el interior. Los arqueros en ese risco tendrán buena vista del patio. Y muchos blancos. La tropa debería ir allí. En ese tejado controlaremos el terreno elevado. Sonáis como Yuna. Fue una buena maestra. Vosotros conmigo. El resto id al risco. Si el enemigo me ve, acabad con ellos. Entendido. Suerte. Wait.
bestia hace esto? Bestias mongolas. Los leñadores debieron de resistirse. Matemos a todo el que quede aquí. Otra patrulla. Tendremos una emboscada cuando pasen. Ocultaos. Ya habéis oído. ¡Va! ¡Abrid fuego a mi señal! ¡Que se acerquen más! ¡Ya! ¡Matadlos! ¡Marcha! Vamos todos, alcancemos el puente. Sé que el señor Shimura tiene un ejército con samuráis del shogun. ¿Por qué no lo lideráis? Shimura tiene su plan contra los mongoles. Yo tengo el mío. Estáis solo en esto. No nos podéis ceder este fuerte. El Yitō está en su castillo. No necesitará este lugar hasta primavera. Nos iremos antes de que aparezca. Eso vino de la puerta sur. Veamos qué sucede. Por aquí. ¡Yuna! ¿Ella lo hizo? Hemos de llegar allí. Vamos al puente. Los mongoles enviaron al grueso de sus fuerzas. Aprovechémoslo. Si cargamos por el puente, habrá que ocuparse rápido de ese huacha. ¿Pasaríais bajo el puente con vuestro gancho? ¿Pillar al huacha por sorpresa? Podría engancharlo al árbol y cruzar. Se puede subir por la roca del otro lado. Si os ven, podemos derribarlos con flechas. Entrada directa o discreta. Arriesgado en todo caso. Lo que vos decidáis, señor Sakai. Prepara tu gente para actuar. ¡Camino! ¡Ayudemos a los de la puerta! Ahí están. Y trajeron amigos de Yarikawa. ¡Yo conocí! ¡Soy el fantasma! ¡Pero se supone que medís 3 metros! ¡Sigue luchando! ¡Por fin llegaste! ¡No os acerquéis mucho! ¡Me verán! ¡Cuídate, Kenji! ¡Lo intento apartar! ¡Deberíais haber esperado aquí a mí! ¡Fue idea de Masato! ¡Señor Sakai! ¡Justo a tiempo! ¡Norio sigue golpeando! ¡Por el fantasma! ¡El fantasma! ¡Oh!
corazón. ¿Cuántos mongoles quedan? Solo los de aquí. ¡Acabemos, pues! Se fue, pero hay que... Ha faltado poco. Ya es nuestro, mi señor. ¿Estáis todos bien? Mejor que nunca. Dentro de lo que cabe. Qué bien verlo, señor Sakai. Ah, oh, ¿siempre hace tanto frío aquí arriba? Te acostumbrarás. Coged los suministros que necesitéis y preparaos para ir a Yogaku. Entonces, Takeshi y tú... Era mi antigua vida. Él y su gente son más que cazadores, ¿verdad? Depende de cómo se mire. Les dije que podían quedarse y defender el paso. Pero no quiero bandidos causando problemas a inocentes que huyan de los mongoles. Sabe lo que le haría si lo intentasen. Se me asemejó que estaba ansioso por verte. ¿Me ha visto? Podemos irnos. Llevemos a todos a Yogaku. Planearemos allí nuestro ataque. Es hora de que el Khan muera. Los samuráis, mi tío. Ya no hay vuelta atrás. He de aceptar ese hecho.
caballo. Jean. Lamento interrumpir. No lo hacéis. ¿Habéis rezado? A mis ancestros. Rogando perdón por lo que estoy a punto de hacer. ¿Qué contestan? No puedo oírlos. Tal vez guarden silencio. Porque no pueden hacer lo que vos debéis. Sé dónde está mi hermana. El fuerte del clan Kikuchi. ¿Estáis lista? No me queda incienso por quemar. Ni más oraciones. Thank you.
La mansión Kikuchi es por aquí. ¿Cómo visteis con vuestra hermana? Estaba casada con un hombre llamado Ikeda. Servía al clan Kikuchi. Su fortaleza está próxima, bajo la montaña. Ella siempre quiso ostentar sus propios dominios. Y al caer los hombres de Kikuchi en la moda... Cabía suponer que intentaría apoderarse del clan. Sobre todo tras intentarlo con el vuestro. He indagado por ahí. Parece que un nuevo clan se ha asentado. Su emblema coincide con el de las misivas. Será ella. He oído que lo ha convertido en un centro de refugiados. Su pretexto es que también sabe lo que es perder un hombre. ¿Creéis que es cierto? Pronto lo averiguaremos. ¿Por qué vuestra hermana dijo que perdió su hogar? Abandonó el hogar cuando se casó con Ikeda. Dijisteis que Ikeda era un sirviente. Sí. Pero vos sois la menor. ¿Por qué fuisteis la que se casó con un samurái? Cuando éramos jóvenes, los bandidos asaltaron la casa. Hana ocultó a nuestros padres y yo empuñé la espada. Al poco de despachar a los bandidos, una escolta de samuráis apareció. Adachi los comandaba. Hana lo vio como un medio para satisfacer su ambición, pero él solo reparó en mí. Así que fue por celos, la semilla de tantas traiciones. Quise paliar su despecho. Le ayudé a concertar su matrimonio con Ikeda y la enviamos al norte. ¿Conocíais al hombre con el que vuestra hermana viviría? Ikeda era un viudo respetable. La gente alababa su bondad. Esa bondad puede desaparecer de puertas para adentro. ¿Qué insinuáis, Jin? Solo quiero entender por qué ella llegaría tan lejos con tal de destruiros después de tantos años. Solo hay una cosa que debéis entender. Que Hana asesinó a mi familia y que hoy pagará por ello. ¿Visteis alguna señal de su traición? No éramos íntimas, pero nuestra relación siempre fue cordial. La veía en los cónclaves del señor Shimura. Intercambiamos formalidades. Jamás pensé que podía albergar semejante odio en su corazón. Pero el día del ataque estuvo en vuestra mansión. Llegó esa misma mañana. Aguardó conmigo las noticias sobre la playa Komoda. Estábamos preocupadas por nuestros maridos. Era la primera vez que sentía que estrechábamos lazos. Conoció a mis nietos. Les compró regalos. Ellos la querían. Ahora sé que no vino para consolarnos, sino para presenciar nuestra muerte. Las mujeres de vuestra familia lucharon. Fui testigo de ello. Yo me quedé con las esposas de mis hijos mientras Hana se llevó a los niños a los establos. Después, vi lo que pensé que era su cuerpo. Dejaron su rostro. Irreconocible. Pero el cinto era de Hana. La enterré junto con mi familia. Se habría enterado de que sobrevivisteis. Fingió su muerte para escapar. Muy inteligente. Mi supervivencia fue su mayor error. Ya casi estamos. Dejad los caballos, seguiremos aquí. Guardias en la puerta. Preparaos. Si es un refugio de supervivientes, no sabemos qué nos depara. ¡Y la señora Hana! ¡Es un masacre! ¡Matadla! ¡Oh, ¡notadlo! ¡No! ¡Ayudadme con la puerta! ¡Abrís antes de que vengan más guardias! Así que vela por ellos. Hana solo vela por sí misma. ¡Hana! ¡Da la cara! ¡Matadlos! ¿Dónde está?
refuerzos. ¡Servís a una asesina! ¡Lucha conmigo, cobarde! ¡Hacia el dojo! ¿Pero cuántos hay? ¡Da igual, matadlo! ¡Ya me he cansado! ¡Mátalos y acabemos con esto! Tiene por qué hacerlo. No me matéis, por favor. ¿Dónde está Hannah? En la mansión de la colina, mi señor. Dile a esa cobarde que su hermana ha venido. ¿Qué haréis cuando la veáis? Lo que ella hizo conmigo. Sigue siendo vuestra familia. Mi familia está muerta y ella fue quien la asesinó. ¡Muéstrate! Hermanita. Enterré a alguien que no eras tú. ¿Quién era ella? Una campesina asesinada por mongoles. ¿Lloraste por mí? ¡Me lo arrebataste todo! Hijas y nietos. Dista de ser suficiente. Los mongoles me robaron la muerte de Adachi y tú burlaste la tuya. Pero al fin te lo arrebataré todo. ¡Matadlos! Detenedla, me ocuparé de ellos. Gracias. ¡Atacad! ¡Cortadle la cabeza! Tú mataste a mis nueras, a mis nietos. Destruiste mi familia. Pequeño precio a pagar por lo que hiciste. Yo no hice nada. Me lo robaste todo. Me sacaste de nuestra casa. Tomaste la vida que era mía por derecho. Me dejaste con ese borracho abusivo en esta tierra helada. Habrías de sufrir una eternidad de dolor para entender la vida que he vivido. La vida que tú me impusiste. Nada de eso es mi culpa. ¡Lo es! Te maldigo por actuar como si no. Viniste a matarme. Pues acaba. Esa será tu única alegría. No acabaré con tu sufrimiento. Mas puedes. ¡Ahora no tienes nada!
Nunca lloré a mi familia. Intenté honrarla. Meditar en los recuerdos preciados. Pero ella los consume. Incluso ahora. No me queda nada. No. Cumplisteis con lo que os propusisteis hacer. Habéis honrado a vuestra familia. Les disteis justicia. Ahora encontraréis paz. Este camino no lleva a la paz. ¿A dónde lleva? No lo sé. He de seguir caminando para averiguarlo. No quiero que partáis. Debo. Pero estaré cuando me necesitéis.